días. Hoy es miércoles y es 27 de julio, día en el que todo el Ecuador es independiente. Nuestro equipo se enfrenta hoy al Atlético Nacional en la ciudad de Medellín. Desde aquí le mandamos toda la fuerza y toda la energía porque queremos esa Copa Libertadores de América en territorio nacional. Saludamos también a nuestro compañero Abraham Verduga, que se encuentra en el puerto principal. Abraham, buenos días. Vanessa, ¿cómo estás? Es un gusto saludarte y bueno, sí, es un día especial, un día en que los ecuatorianos nos ponemos la azul. Hoy todos somos independientes, el equipo que nos representa en esa cita tan importante, esa cita futbolística donde esperamos salir airosos, estamos seguros de eso. Arrancamos de inmediato, Van. Así es, vamos a contarle también temas de interés nacional e internacional. Comenzamos diciéndole que el Comité de Reconstrucción, liderado por el vicepresidente Jorge Glass, realizó un balance de las acciones emprendidas tras el terremoto del 16 de abril. Desde Montecristi se dieron datos por sector atendido. Veamos. 100 días han pasado desde el terremoto que afectó sobre todo a las provincias de Manabí y Esmeraldas. Desde ese día se registran 2.284 réplicas, 31 superiores a 5 grados y 9 superiores a 6 grados. Por el fenómeno natural, 671 personas fallecieron, 113 fueron rescatadas con vida y el personal de emergencias realizó 4.859 atenciones en las primeras 72 horas. Desde el municipio de Montecristi, el Comité de Reconstrucción hizo un balance de las acciones emprendidas para reactivar las zonas afectadas. En lo material, haremos todos los esfuerzos y estamos conscientes del desafío que esto implica. La reconstrucción tendrá un costo que supera los 3.300 millones de dólares y demorará por lo menos 3 años. Según el ministro coordinador de Seguridad, César Navas, una de las prioridades fue establecer sitios seguros para aquellas familias que perdieron sus hogares y sus pertenencias. Por ello, se establecieron albergues oficiales con todos los servicios básicos. Llegamos a tener un tope aproximado de 11.400 personas. Actualmente, en nuestros albergues oficiales, tenemos 8.679 personas con 2.246 familias. El balance indica también que 68.000 familias constan en el registro único de damnificados. De ellas, más de 10.000 fueron beneficiadas con los bonos de acogida y alimentación. En el ámbito educativo, el desafío fue que las actividades inicien con normalidad. 55.000 alumnos pudieron retornar a las aulas el pasado 4 de julio. Gracias a la construcción de 26 unidades educativas provisionales. Mientras que a nivel productivo se estima que de las 23.000 plazas de empleo afectadas con el terremoto, 13.000 se generaron en estos 100 primeros días y que al menos 2.000 negocios y empresas se reactivaron con créditos de la banca pública. Alrededor de 57 millones de dólares en préstamos a empresarios, comerciantes, agricultores, ganaderos y emprendedores. Finalmente, a nivel de la salud, la ministra Margarita Guevara indicó que los esfuerzos en el control vectorial evitaron consecuencias posteriores al terremoto. De tal manera que tanto la OMS como la OPS nos han felicitado y ha sido y es ejemplo de una pronta respuesta en caso de estos eventos adversos. Para el vicepresidente Jorge Glass, hoy el Ecuador es más unido, justo y solidario que nunca. Así que vamos a reconstruir, es un trabajo colectivo, es un trabajo que nos involucra a todos y vamos a dejar las cosas mejor que antes. Vanessa Hervás, Ecuador TV. Mientras tanto, las poblaciones afectadas por el movimiento telúrico empiezan poco a poco a levantarse y a reactivar sus economías a través del comercio, la agricultura, el turismo y el acceso a créditos de desarrollo y de asistencia social. Veamos. En menos de 100 días, Mariuk Chinga y Estefanía Zamora, junto a sus familias, dejaron de ser damnificadas del terremoto. Ahora ambas, junto a los suyos, viven en sitios más seguros. Son parte de las 10.471 familias beneficiadas con bonos de acogida o alquiler y alimentación otorgados recientemente por el MIES. No es lo mismo vivir en un departamento que en una carpa, el sol, más que todo por mi hijo. Yo lo hice más que todo por mi hijo. Si hay la oportunidad de que si el gobierno está dando una casa, cogerla y poderla pagar, porque igual uno tiene sus hijos y hay que luchar por ellos. Wilfrido Ordóñez Matamba, oriundo de Esmeraldas, perdió su casa tras el terremoto. Esperó aproximadamente un mes después del suceso para acceder a uno de los 9.375 bonos de reconstrucción para nueva vivienda. Mi solar es una parte de unos 5 o 6 metros que está al filo de un barranco. Y tengo entendido que posiblemente es salir a una zona más segura. Con herramientas en mano y su esfuerzo diario, el manabita Baldomero Catagua trabaja en la edificación de 400 viviendas en Manta, que darán techo seguro al mismo número de familias que lo perdieron todo. Siente que de esa manera contribuye a la reactivación económica de su provincia y al sustento de su familia.
En ganarse cualquier pan de cada día y seguir adelante aprendiendo más cosas en esta obra, gracias a Dios estamos aprendiendo bastante. Sobre todo oportunidades en esta época que necesitan todos trabajar, ¿no? Sí, todos necesitamos trabajar, todos. Las mismas manos que construyen viviendas también levantaron 26 escuelas provisionales tanto en Esmeraldas como en Manabí, dando la oportunidad de que 55 mil niños y jóvenes de ambas provincias no pierdan la oportunidad de estudiar y educarse. Antes no teníamos los laboratorios, ahora tenemos ya todo. Y habemos muchos compañeros que estamos felices, no solamente yo, sino que todos, y todos nuestros padres están felices. Y es la propia gente de ambas provincias la que entiende que salir adelante y superar esta difícil etapa de reconstrucción depende básicamente de su esfuerzo. Es la misma gente que se esmera por dinamizar su principal motor de desarrollo, el turismo. ¿Y es bueno reactivar la economía? Claro, tal vez eso sí, apoyar a la gente de aquí. Porque ellos dependen de nosotros, ¿no? Para que ellos puedan salir adelante. Y esto estamos esperando, que venga Turismo Manta. Porque Manta tiene las puertas abiertas para el turismo que venga. Estamos con ansia de seguir progresando. Día a día las secuelas o las pocas secuelas que han quedado ya se van borrando. Es el entusiasmo por mantenerse en pie 100 días después y el tiempo que fuera necesario. Con imágenes de Mario Crespo, César Eduarte, Ecuador TV. Y la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros del país informó en un boletín de prensa que se ha realizado un nuevo corte de asistencias y pago de coberturas a las personas afectadas por el sismo del pasado abril, determinando que en estos 100 días se asistió a un total de 28.657 siniestros reportados. De esa cantidad, se concluyó con 15.476, por los cuales las aseguradoras han debido cancelar más de 182 millones de dólares. Además, se manifiesta que al momento son 13.181 solicitudes de cobertura que están en trámite de documentación por parte de los asegurados. El centro de Puerto Viejo, que funcionaba como eje comercial de la ciudad, sigue cerrado por procesos de demolición. Los comerciantes informales que se encontraban en estos lugares han sido reubicados. 57 hectáreas que comprenden el centro de Puerto Viejo fueron afectadas por el terremoto, quedando 3.600 familias en los albergues y más de 800 comerciantes desplazados del lugar. Ahora, mediante proyectos, se espera una regeneración del sector. La regeneración urbana contempla un proyecto original de 64 manzanas. Tenemos dos tipos de comercio, el comercio formal y el informal. El informal es el que va a ser reubicado y el comercio formal, este lo que se va a hacer es regularizar al comercio. El casco comercial de la capital de los manabitas está ubicado actualmente en la calle Alajuela. Aquí 600 comerciantes informales desempeñan sus labores temporalmente, ya que luego serán reubicados en los tres centros comerciales que se tienen proyectados. Que nos van a mandar de qué sé yo, al terminal, qué sé yo, a Las Vegas. Entonces, la mayoría estamos a que nos reubiquen donde antes trabajábamos. Eduardo Martínez, presidente de los comerciantes minoristas, mira sus fotos y recuerda el fatídico momento en el que quedó atrapado en su local. Hoy espera con ansias que se pueda reactivar el sector económico para el bien de los comerciantes y de la provincia. Este sitio era temporal hasta que estén los centros de comercialización. Una vez que se haya llegado a un acuerdo, nos han dicho que aquí perentoriamente estamos unos 2 años. Los trabajos de demolición y limpieza de los escombros en la zona cero de Puerto Viejo tienen un avance de 70%. Con 37 edificios más por demoler, se dará inicio a la regeneración del centro de la ciudad. Desde Puerto Viejo, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. Y atención a lo siguiente, porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social anunció que este jueves 28 de julio culmina el plazo para quienes estén interesados en participar en la selección de una nueva comitiva de veedores ciudadanos destinados a vigilar el proceso de reconstrucción de la zona cero. De acuerdo a Isben Hernández, delegado del Consejo, esta convocatoria se genera tras una solicitud hecha por la Secretaría Técnica para la Reconstrucción y Reactivación Productiva de Manabí y Esmeraldas. Lo fundamental es que las veedurías se activan de dos maneras. Una, porque por iniciativa de la ciudadanía viene y nos solicitan que se activen una veeduría, o por la misma institución que va a ejecutar. En este caso, por ejemplo, en el tema de la reconstrucción, la Secretaría Técnica del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva ha solicitado al Consejo de Participación Ciudadana que le activemos una veeduría. De tal manera que nosotros convocamos a nivel nacional, esta se ha convocado desde el 15 de julio, está convocada, abierta las inscripciones.
Son las 6 de la mañana, 41 minutos. Este martes se realizó la firma del pacto ético en la sede provincial de Manabí. Aquí varios representantes de grupos sociales y movimientos políticos estuvieron presentes para apoyar esta iniciativa propuesta por el presidente Rafael Correa. Como símbolo de un compromiso con el país, este martes se realizó la firma del pacto ético en Manabí, propuesto por el presidente Rafael Correa. Que ningún funcionario público o que quiera ser funcionario público tenga dinero en paraísos fiscales fuera del país, justamente para traer el propio recurso al país. Eso es justo, eso es necesario, eso es ético. Luego de llevar a cabo esta firma, se espera que a través del Consejo Nacional Electoral se realice una consulta popular que diga: ¿está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Susana Dueñas, coordinadora de Alianza País Manabí, habla sobre la importancia de esta firma. No es posible, no se puede concebir que todo lo que genera el pueblo con su sudor, con su esfuerzo, algunos se lo lleven fuera de la patria, se lo lleven a paraísos fiscales, se lo lleven para no retribuir a la patria lo que por ley corresponde. Si los resultados de la consulta popular son positivos, los servidores públicos que tengan bienes en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular. Caso contrario, serán destituidos. Para ello, tendrán un lapso de un año. Carlos Gines, dirigente de Picuazá, apoya esta iniciativa. Totalmente, totalmente estamos apoyando esa firma para así fortalecer más la candidatura de nuestro presidente. Nosotros, como dirigente campesino, apoyamos a este convenio que se ha firmado hoy día. Desde Puerto Viejo, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. En la conferencia Hábitat 3 se prevé tratar múltiples temas, uno de ellos la sobrepoblación en las urbes. Conozcamos a continuación el punto de vista de dos expertos. Desde el mundo de la academia a nivel mundial, se dice que la conferencia Hábitat 3, que se desarrollará en Quito entre el 17 y 20 de octubre próximo, tiene un gran desafío, y es tratar el tema de la inequidad existente entre la población urbana frente a la rural. De acuerdo con cálculos realizados por la Organización de las Naciones Unidas, el 70% de la población mundial vive en ciudades, y eso en un futuro podría generar problemas de convivencia. El concejal de Quito, Carlos Páez, manifiesta que la idea principal de Hábitat 3 es aportar con ideas y así encontrar soluciones a dicha problemática, ya que hay urbes en el mundo en las cuales es imposible vivir. La gran mayoría de la gente vive en las ciudades y en los próximos años eso será que 3 de cada 4 habitantes de la tierra viva en ciudades, lo cual obliga a pensar, a reflexionar cómo vamos a hacer para que esa vida no sea una tortura diaria. Con una fórmula para acabar con los problemas existentes por la sobrepoblación, Páez propone el replanteamiento de varios desafíos. Por eso es fundamental, ¿no es cierto?, intervenir desde el Estado en garantizar el derecho a la ciudad, que es primero a un suelo en donde vivir y después tener agua, alcantarillado, transporte público, espacio de buena calidad, acceso a la cultura, es decir, todo aquello, a la actividad económica, que son temas que en el pasado fueron invisibilizados o fueron demonizados. Por su parte, el también concejal capitalino Patricio Uvidia asegura que la sobrepoblación que existe a nivel mundial debe llevar a la humanidad a plantearse un nuevo ordenamiento urbano. Ahora las ciudades están copadas por los vehículos, se han ido ganando el espacio público. ¿Y cómo ir repensando? También cómo ir quitando esas inequidades, esas asimetrías que existen entre la ciudad de primera, la ciudad de segunda. En la conferencia Hábitat 3 también se espera que se debatan otro tipo de temas. Por ejemplo, los problemas derivados de los hacinamientos urbanos a nivel mundial. Alex Llanos, Ecuador TV. Según el Ministerio de Comercio Exterior, Ecuador solicitará al bloque europeo adelantar la posible firma del preacuerdo con esta comunidad comercial con el propósito de acelerar los pasos que permitan la suscripción definitiva. Como un hito para nuestro país, calificó Juan Carlos Casinelli, ministro de Comercio Exterior, la traducción idiomática del protocolo de adhesión de Ecuador al acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea. Es decir, 24 idiomas de los 28 miembros que conforman la comunidad. De ahí que aseguró, habrá que esperar las debidas observaciones. Con esas traducciones hay que esperar 6 semanas a que haya algún tipo de oposición sobre el contenido de las traducciones por parte de cualquiera de los países miembros. Ese es un tema técnico.
Sin embargo, el ministro Casinelli es optimista en la obtención de un preacuerdo con este bloque. En el calendario que tenemos nos indican que entre octubre 21 y el 11 de noviembre se resolvería la firma del acuerdo comercial multiparte, la ratificación. Asimismo, dentro de la planificación que maneja nuestro país, el principal de la cartera dijo que Ecuador pedirá el cambio de fecha para la firma del preacuerdo, con lo cual ya no sería en octubre, sino en septiembre, y con esto dar más tiempo al último paso que estaría en manos del Parlamento Europeo y de nuestra Corte Constitucional. La ratificación es lo que nos preocupa porque lo tienen que hacer los parlamentos. Si la firma se da entre el 11 de noviembre y el 30 de noviembre, solamente nos queda diciembre, y un diciembre diminuto porque el Parlamento Europeo solo funciona hasta el 15 de diciembre. Juan Carlos Casinelli dio a conocer las novedades en el proceso para alcanzar el acuerdo con la Unión Europea en la evaluación de lo que fueron las visitas protocolarias y de negocios que Ecuador efectuó en Estados Unidos, China y Corea del Sur. En Guayaquil, Tyron Lino, Ecuador TV. Y es momento de contarle lo que pasa fuera de nuestras fronteras. El presidente de Perú, Ollanta Humala, aseguró que no le otorgará el indulto al exmandatario Alberto Fujimori. Por su parte, Pedro Pablo Kuczynski, quien asume el poder este jueves, también calificó de improbable un indulto, pero no descartó un arresto domiciliario en caso de agravarse su salud. Hillary Clinton es la candidata oficial para la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata. Ahora se enfrentará al magnate Donald Trump en la carrera por la Casa Blanca. 1-1, los diferentes delegados de cada estado dieron su voto tanto por el senador Bernie Sanders como por Hillary Clinton, quien al final alcanzó los 2.382 delegados, el número necesario para ser la primera mujer en ser nominada candidata oficial a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido de los Demócratas. Construir un mejor futuro para todos los estadounidenses. Ella peleará por todos nosotros. La exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, tendrá como rival de campaña al multimillonario Donald Trump, quien hace una semana fue investido como candidato a la Casa Blanca por el Partido Republicano, cuando cuestionó a Clinton y aseguró hacer de Estados Unidos un nuevo país, discurso que fue criticado por la primera dama Michelle Obama, que este lunes habló ante los miles de asistentes en la Asamblea Demócrata. No dejen que nadie les diga que este país no es grande y que tenemos que volver a hacer que sea grande, porque hoy es el país más poderoso del mundo. Y por Hillary Clinton, mis hijas y todos nuestros hijos e hijas ahora lo dan por sentado, que una mujer puede ser presidenta de Estados Unidos. En el segundo día de convención, Bill Clinton defendió la candidatura de su esposa. El miércoles, Tim Kaine, binomio presidencial, aceptará la nominación, mientras que Hillary Clinton lo hará el jueves. Fanny Lara, Ecuador TV. Los deportes, y hoy todos somos independientes y nuestros colores son el azul y el negro. Está con nosotros Diego Valencia. Gracias, Vanessa. Buenos días. Un abrazo para todos. Aquí están los deportes en Noticias 7. Ha llegado el gran día. Un sueño hecho realidad. Algo que comenzó hace casi 6 años en la cabeza de un señor llamado Michel Deller, que asumió el reto de administrar un equipo con un perfil bajo dentro del Valle de Sangolquí, sin tantas aspiraciones, sino la de formar integralmente a sus deportistas. La final de la Copa Libertadores de América, una final inédita. Y vaya que podría ser también un campeón inédito en el caso de que Independiente pueda levantar el trofeo. El rival Atlético Nacional lo dirige Reinaldo Rueda, un conocido nuestro que hizo un análisis de este encuentro y que, por supuesto, seguramente deja mucho que también analizar a toda la afición que está muy pendiente de lo que ocurrirá esta noche en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Iniciamos con la palabra del director técnico del equipo verdolaga colombiano. Sabemos lo que es la Copa Libertadores de América para todo el mundo, porque hoy en día es increíble lo que ha generado esto, lo que ha generado Atlético Nacional en la cancha. Saber que todo el continente, porque me escriben de Arabia, me escriben de Alemania, me escriben de toda Europa, me escriben los amigos, la gente del fútbol.
expectantes de lo que puede hacer Atlético Nacional, de lo que va a hacer esta final, porque esta es la Champions nuestra, esta es la Champions nuestra, esta es un torneo importantísimo en el mundo y que nosotros quizás no le damos la trascendencia o no la maquillamos como debería ser, ¿no? Creo que es la ilusión extraordinaria de poder disfrutarla, de que se quede en Colombia, porque el fútbol colombiano ha hecho una gran inversión, a todas las instancias las ha superado en calidad de visita. Eso hace que sea su gran fortaleza. Y bueno, conscientes de que conocemos las bondades que tienen, las características, sabemos que tenemos que hacer un juego de mucha inteligencia, de gran nivel de agresividad, de concentración, altísima concentración, que supere esas bondades que tiene Independiente del Valle. Vamos a revisar a continuación los convocados de este partido por parte precisamente de Reinaldo Rueda. Ellos son el portero Franco Armani, Luis Martínez, Cristian Bonilla, Daniel Bocanegra, Gilberto García y Francisco Nájera, que son los defensas. Davinson Sánchez, Alexis Enríquez, Felipe Aguilar, Edwin Velasco y Farid Díaz, que son los volantes, y los delanteros Diego Arias, Alexander Mejía, Elkin Blanco. Y me faltan algunos: Magdeni Torres, Alejandro Guerra, Arley Rodríguez, Marlos Moreno, Orlando Berrío, Andrés Ibargüen, Ezequiel Rescaldani y Miguel Borja. Son los convocados para este partido en el que enfrentará en la Copa Libertadores de América, en su gran final 2016, a Independiente del Valle. Vamos ahora a saber qué es lo que piensan en la previa los jugadores del equipo de los Rayados del Valle. Se dice que no será de la partida José Angulo por tener un esguince de grado 2 en la pierna izquierda. Es lo que se dice. Para mí, Angulo va. Vamos a ver lo que ocurre esta noche. También habla Michel Deller, el presidente de... Franklin Tello, el presidente de Independiente del Valle. Escuchemos. Positivo, concentrados, sabiendo que nos jugamos la vida, así que con la confianza y la certeza de que vamos a sacar el resultado. ¿Va a poder dormir hoy día, Franklin? Vamos a hacer todo lo posible y si no, habrá que tomarse algo para poder dormir. ¿Cómo hemos recibido el respaldo de la gente, los que han podido llegar a Medellín? Mira, muy contentos, más de 2.000 hinchas, esperamos tener ecuatorianos que han venido, así que creo que vamos a vivir una linda fiesta. Creo que Nacional es un todo, ¿no? Hay un equipo completo que sabe tener la pelota, que sabe atacar, sabe defender. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a todo eso. A la hora de que nosotros tengamos la pelota, también intentar ser protagonista. Eso incluye que la función de nosotros también sea atacar. Hay que ser paciente, hay que estar concentrado, hay que estar atento. Y bueno, son un conjunto de cosas que ya las hemos tenido nosotros y nos han llevado hasta la final. Le ha pasado a Boca también, que son favoritos y cuando empieza a correr el balón y cuando no empiezan a generar, eso le puede jugar muy en contra por los nervios, por la gente también que empuja muchísimo, y es donde nosotros tenemos que estar tranquilos y aprovecharlo, ¿no? Podemos hablar de presión y podemos hablar de que es una motivación extra, ¿no? Saber que es un partido definitivo, que es un partido que te puede dar una copa, un logro muy importante. Así que bueno, ojalá que sea todo un favoritismo, ¿no? Que todo corra a favor y muy positivo. Todos nos jugamos un gran partido, ¿no? Seguro va a ser una final muy emocionante porque los dos equipos van a proponer mucho. Que así sea, como dice el pichón Cristian Núñez, será titular, lateral por el sector derecho. Vamos a averiguar acerca de lo que ha ocurrido durante la vida de Luis Caicedo, me refiero al Cunti, el defensor central de el Independiente del Valle. Desde cuando muy niño soñó con llegar a jugar en una final de la Copa Libertadores de América. Nuestro compañero Ramón Morales estuvo para visitar a su familia, para saber también cómo se vive el ambiente de esta previa y, por supuesto, saber qué es lo que aspiran en la vida del jugador, que seguramente de aquí en más será distinta. Activamente Boca se queda, sacala, no me van a enfermar. Cae la calurosa tarde en el suroeste de Guayaquil, donde muchos dicen que las papas queman, pero donde se vive y se come mejor que en cualquier otro sector de la urbe porteña. A los responsables de esta nota los recibe la familia Caicedo Medina, los padres del potente defensor del Independiente del Valle, Luis "El Cunti" Caicedo, figura insoslayable del elenco finalista de la Copa Libertadores de América. Su madre, Carmen Medina Ayón, con tono alegre y risueño, recuerda las travesuras de su hijo. Callejero de todo, pero malcriado, ¿no?
con lo que nunca pude fue quitarle el juego de la pelota. Eso sí que nunca se lo pude quitar. Porque él, yo le decía, no salga, no salga, no salga, le pegaba. Y él, ya, mami, no salgo, no salgo. Me iba al trabajo cuando lo venía a buscar él, pues. Doña Carmen, como la conocen sus allegados, ha batallado durante años con una enfermedad que sin la ayuda de sus seres más cercanos y la de su hijo jamás hubiera podido superar. Ella recuerda también cómo era aquel niño juguetón que solo quería estar pegado a su amiga inseparable, la pelota de fútbol. Y verá que yo voy a ser el hombre de la casa, dice, porque yo le voy a regalar a usted una casa y usted me va a ver por la televisión y usted me va a ver gritar los goles y usted va a hacer esto. Ah, le decía yo, que el gran vago, ¿qué vas a hacer? Le digo yo, ¿a dónde será que te vas a meter? Le digo, yo me muero y nunca te veré. Y por un lado le doy gracias a Dios, que gracias a él y a mi Dios, estoy yo aquí contándole esto. Por su parte, Luis Manuel Caicedo Picolta, padre del zaguero central de Independiente, en tono sentimental destacó el gran hijo, hermano y amigo que es el Cunti, como lo conocen al jugador del equipo de Sangolquí. Oiga, como hijo, es una excelente persona. Era bien aplicado, él llegaba primero del escuela, el colegio. Y él primero hacía su deber y después que hacía su deber, ahí él salía. Llegaba tarde a veces. Uno busca a los Cunti, ¿dónde estaba? Este uno llegaba al trabajo, no le encontraba a Cunti. Cuando llegaba rusiecito Cunti. ¿A dónde que estaba? Que jugando pelota, que este que por aquí. Por ahí a veces uno le pegaba su medio latigazo por ahí, pero ya después ya a la larga ya lo dejamos nomás porque que él siguiera. Y ya, gracias a Dios, mira dónde está ahorita. Los recortes, cuadros y demás recuerdos están instalados en varios lugares del domicilio que el futbolista le compró hace varios meses a sus padres, donde también viven sus hermanos y varios familiares. Asimismo, don Luis recuerda las vivencias de su hijo en sus comienzos deportivos. Ya él tenía 16 años y se fue a jugar al Metropolitano. Y en el Metropolitano le pagaban $100 mensuales. Y de esos $100 mensual que le pagaban a él, él le daba 50 a la mamá y los 50 lo cogía él para comprarse su cualquier cosita. Entonces yo desde ahí, yo ya dije, no, en este muchacho hay futuro. Se dice que tanto en la vida como en el fútbol, al que obra bien, le va bien. Y ese es el caso de Luis El Cunti Caicedo, quien espera junto al resto de sus compañeros alzarse con la Copa Libertadores de América este miércoles en Colombia. No obstante, en el corazón del jugador siempre estará consigo el recuerdo y apoyo incondicional de su entrañable familia. Cunti, hijo, te adoro con mi alma. Tú eres mi vida, hijo. Ojalá Dios quiera, te vaya bien, hijo. Cuídate mucho. Te extrañamos mucho, hijo. Que Dios te bendiga, hijo, y mucha suerte. Y vamos con fe, que dice la palabra del Señor que ni una hoja del árbol se mueve si no es por su voluntad. Y si es la voluntad de Él de que ganen, pues ganarán. Y si no, igual dándole gracias a Dios porque han llegado hasta donde han llegado ahorita. Que gracias a Dios está donde estás ahorita. Así que con la misma rechera, dale fuerte y que mamá quiere gritar un gol tuyo. ¡Cunti, te queremos mucho! Activamente Boca se queda para acá, no me van a enfermar. Lo vieron a Caicedo, señalándose la cabeza, haciendo un ademán de inteligencia. Así es como se tiene que jugar ese tipo de partidos. Y sobre todo manejar las emociones. Va a ser muy distinta a esta final de la que se disputó el jueves pasado acá en Quito. Con esto terminamos, pero momentáneamente, porque volveremos más adelante con más información deportiva. Sobre todo viviendo el ambiente previo de esta gran final de la Copa Libertadores de América, en el que tenemos un protagonista ecuatoriano. Abraham, buenos días, un abrazo para ti. Diego, que estés muy bien. Excelente nota de Ramón Morales, ¿no? Se queda demostrado que Independiente es un equipo conformado por gente sencilla, por gente humilde, y ahí radica su grandeza. Esperamos ese triunfo del Independiente del Valle, el representante de nuestro país el día de hoy. Bueno, hacemos entonces una pausa, será muy breve. Al regreso, Carlos Rabascal con las entrevistas. No se aparte.
Sigue a los héroes, celebra sus hazañas, sigue la emoción y vive toda la gloria de los Juegos Olímpicos Río 2016 en tiempo real, en tu televisor en HD, con el canal exclusivo Claro Sports o en clarosports.com. Claro Sports, cadena oficial de los Juegos Olímpicos Río 2016. Como tú, hay millones de ecuatorianos que nos ven y escuchan. Los medios públicos llegan a las 24 provincias del Ecuador. Prácticamente donde está un ecuatoriano está la radio pública, Ecuador TV y la agencia de noticias Andes. Es por eso que reservamos este espacio para tu marca y emprendimiento. Aprovecha la preventa de los medios públicos del Ecuador y llega a más personas. Ingresa a preventa.rtvecuador.es y pauta con nosotros. Chuta, no tendrás sueltitos, jefe. Son $5. Utiliza ya Efectivo, el nuevo sistema para pagar, enviar y recibir dólares donde y cuando lo necesites. Es muy fácil. Abre tu cuenta desde cualquier celular llamando al asterisco 153 numeral y Efectivo te devuelve 4 puntos de IVA en tus transacciones. Efectivo desde mi celular. Súper seguro, súper efectivo. Tenemos ahora ya más limpia, agua de calidad, el agua que ya es ya agua limpia, le cogimos y la tomamos nomás, ya no le hacemos servirse. Más de 7.000 pobladores de Dubdub hoy ya tienen acceso al líquido vital gracias al trabajo conjunto del GAD Municipal de Paute y el Gobierno de la Revolución Ciudadana a través del Banco de Desarrollo, que brindó el financiamiento para mejorar las condiciones de vida en este hermoso cantón del país. Banco de Desarrollo del Ecuador. Financiamos obras para cambiar la vida de la gente. Patria para todos. Tremenda manifestación de mujer, levanta bulla con ese vaivén. Porque los sonidos de Maraví se escuchan, ya sea en el campo, se escuchan también en las calles, en el idioma en que hablamos muy rápido. Así suena Maraví. Hoy, 20 horas 15. Ecuador TV, somos Manabí. Bueno, muy buenos días, bienvenidos a Pensamiento Crítico. Aquí en el estudio las personas están muy entusiasmadas con esta final de la Copa Libertadores de América. Todos apoyar Independiente, que es igual a Ecuador. Aquí se han causado sorpresa porque yo he venido con los colores Independiente. Hay que apoyar equipo ecuatoriano, si bien es cierto soy melexista, pero apoyo a los equipos ecuatorianos. Bueno, le doy la bienvenida a la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Gabriela Rosero, con quien vamos a hacer una evaluación sobre los 100 días del terremoto y los trabajos realizados en el ámbito social en las zonas afectadas. Señora ministra, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días a usted y a quienes nos escuchan. Siempre es un gusto estar aquí. Gracias. Bueno, hagamos esta evaluación. Los 100 días luego del terremoto en las zonas afectadas, tanto en Manabí y Esmeraldas, los niños, sobre todo, son los que más sufren en este tipo de evento. ¿Qué se ha hecho para acercar soluciones eventuales en un momento dado hasta que esté ya lista la reconstrucción? Bueno, yo quisiera tal vez clarificar dos momentos. Un primero que tiene que ver ya con una etapa de posemergencia y de estabilización temprana, que es lo que estamos viviendo en este momento después del terremoto del 16 de abril. En este contexto, algunas acciones se han llevado a cabo desde el Frente Social para poder justamente, como usted menciona, atender a los grupos, sobre todo vulnerables. En ese contexto tenemos que hasta el momento existen 26 albergues implantados en las diferentes zonas afectadas por el terremoto, y conjuntamente con lo que fue el levantamiento del Registro Único de Damnificados, el RUD, nosotros tenemos hoy una mayor, yo lo llamaría radiografía de lo que ha sido el impacto en las personas. En ese sentido, en este momento tenemos alrededor de 8.632 personas viviendo dignamente en los albergues, porque es un espacio, una microciudad, donde se encuentran concentrados
todos los la atención de los servicios sociales básicos, ¿no? Salud, educación. Personas viviendo en albergues. Viviendo en albergues. ¿Y se estima que durante qué tiempo van a seguir viviendo en estos albergues? Nosotros tenemos un estimado de que al menos los albergues duren un año, pero evidentemente tenemos planteado como gobierno nacional una estrategia de salida de albergues, y creemos que para finales de este año al menos el 50% de estas personas hayan salido. ¿Hayan salido mediante qué mecanismos? En primer lugar, todo lo que fue todo lo que fueron los incentivos económicos planteados, el bono de arrendamiento, el bono de acogida y de alimentación, que ha sido gestionado a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, así como también de los bonos de vivienda, gestionados a través del Ministerio de Desarrollo Urbano de Vivienda. A ver, vamos por partes. Entonces, en un año se estima que los 8.632 personas, que no necesariamente son 8.632 familias, no, estamos son hablando de personas albergadas. Estarían saliendo el 50% a fines de año y el otro 50% en seis meses. En seis meses más. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿a dónde estarían yendo estas personas? ¿A casas reconstruidas o construidas, nuevas casas? Claro, el objetivo principal es que estas personas recuperen su vivienda, su espacio donde vivían anterior al terremoto. En ese sentido, la política está orientada a que puedan, por un lado, a través del bono de recuperación de vivienda, ese bono permita recuperar aquellas fallas que son más, externas que de fondo o estructurales. En segundo lugar, tener una vivienda. Una vivienda, ya sea en un terreno propio de ellos mismos donde la perdieron, o si no, una vivienda en uno de los terrenos urbanizados por el Estado. Ahora, pero aquí hay otro inconveniente, o sea, no inconveniente, pero sí otra inquietud. Estas 8.632 personas, que no son 8.632 familias o pertenecientes a estas familias, en el momento que van a recuperar su vivienda, algunas la pueden ayudar con el bono, pero lo que no tienen, lo que les falta o lo que no completa el bono, ¿cómo hacen? Porque muchos también se han quedado sin trabajo, es decir, ¿cómo poder reinsertarlos en una actividad económicamente productiva para generar ingresos y poder continuar con una vida normal? Claro, hay otros mecanismos también complementarios, otros mecanismos desde diferentes instancias gubernamentales que permiten justamente lo que usted menciona, devolver también los medios de subsistencia, los medios de vida que le permitían a ese damnificado antes del terremoto tener un empleo. Muchos de ellos, Carlos, es importante señalar, eran cuenta propista, o sea, tenían un negocio de cuenta propia incluso dentro de su propia vivienda. Autónomos. Una tienda, eran autónomos. En ese sentido, activar también, como se han activado, líneas de crédito a través del Banco Ecuador, de la Corporación Financiera Nacional, para devolver esa empleabilidad. Es importante señalar que hemos tenido apoyo en este proceso también de instancias nacionales, pero de instancias también internacionales, sobre todo aquellos organismos que han tenido experiencia durante estos años en generar esos fondos semillas, esos microemprendimientos, porque efectivamente estamos viendo que en esa estrategia de salida de albergue, uno de los temas claves tiene que ver con esa devolución, claro, sí, de los medios de subsistencia. Ahora, y ahí a lo mejor va a ser un proceso duro, largo, pero hay que iniciar el proceso. Es que si bien hay todo este apoyo, la demanda tiene que haber bajado en estas zonas afectadas, con lo cual se va a ver una mora, un tiempo de demora, hasta recobrar el 100% de la normalidad. Ahora, mientras tanto, estas 8.632 personas, que no sé cuántas familias puedan representar, están conviviendo ahí. ¿En qué condiciones conviven? Porque, claro, uno menciona albergue y dice, bueno, ahí están en el albergue, pero hay que dimensionar también en qué condiciones están, independientemente que se haya implementado todas las precauciones del caso. Ahí existe un grado de convivencia entre estas personas que no debe ser nada fácil tampoco. Claro, y dejó de ser privado. La vida en los albergues deja de ser privado para hacer un espacio público. Como decimos nosotros, es una micro ciudad, y si nosotros como gobierno hemos buscado los mecanismos para que esa convivencia sea, en la mayoría de los casos, pacífica, sea basada en el respeto, pero además desde el apoyo de los servicios sociales. Es importante señalar que de ese total de personas que yo he mencionado, alrededor de 3.100 son niños
niñas, wow, menores de 5 años y adolescentes. Entonces, usted comprenderá, y quienes nos escuchan también, que el implementar una estrategia de atención prioritaria para estos niños y niñas es importante. Nosotros ahí tenemos desde lo que son las instancias de salud y desde las mismas educadoras del MIES, atención, apoyo emocional, apoyo psicológico, control de desnutrición, control de hábitos de consumo saludable, pero también cuando hablamos nosotros de la implementación de rutas para evitar la violencia en cualquiera de los tipos, así como también prevención de uso de drogas. A eso iba. Lamentablemente en el Ecuador hay indicadores de violencia intrafamiliar muy elevados. No digo que estas personas estén inmersas en el tema, pero todas esas cosas hay que prevenir porque es una realidad. En ese sentido, ¿cómo proteger a estos 3.100 niños y niñas de una convivencia que a lo mejor ya de por sí es compleja y que puede ser mucho más compleja y complicada producto de comportamientos que nos reflejan los indicadores? Claro, desde la reacción misma del Estado, desde la formación que se ha dado y las capacitaciones que se ha dado a quienes están al frente de los albergues. Recordemos que ahí nos están apoyando elementos de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Pública, Policía, y también desde los ministerios involucrados, el MIES, Ministerio de Salud, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia. Entonces tenemos un contingente de personas formadas y también de mecanismos implementados dentro de los albergues, porque hay una organización también dentro de los albergues. Hay un modelo de gestión que permite que los propios albergados o damnificados sean parte del mecanismo de gobernanza. Existen reuniones casi a diarios para poder resolver en ese espacio qué es lo que ha pasado el día, qué casos. Un concepto de comunidad. Claro, un concepto de comunidad en el cual estamos Estado, pero están también la ciudadanía, y se han implementado mecanismos y rutas también para atender los casos. Más allá de esta logística y de esta organización y de estos trabajos que está haciendo el Estado ecuatoriano para poder tornarles la normalidad a estos 8.632 personas, de los cuales son 3.100 niños y niñas, no se ha aprovechado. De las crisis también se presentan oportunidades. Así es. ¿No se ha aprovechado este tiempo también como para poder llegar a ellos más allá de la atención psicológica, más allá de la atención de la medicina, de la nutrición, de la alimentación, de la seguridad, etcétera, etcétera, como para poder aprovechar el tiempo y capacitarlos en términos de asociación, de emprendimientos asociativos, productivos, a efectos de que una vez que recobren la normalidad hayan aprovechado ese tiempo para estar más fortalecidos y más preparados para retomar sus vidas? Así es, hemos tenido procesos de capacitación a hombres y mujeres, o sea, la población es 50-50, casi dentro de hombres y mujeres dentro de albergues. Incluso vinculados a temas de albañilería, temas de recuperación, de reparación, en microemprendimientos. Como le digo, hemos tenido unas respuestas desde el gobierno, desde las instancias que ven también estos temas y desde la cooperación en sí, a través de la participación de algunos organismos multilaterales del sistema de Naciones Unidas. Así es, porque efectivamente en devolver esa normalidad, esos medios de subsistencia, como habíamos dicho anteriormente, uno de los temas más sensibles es el de tener una empleabilidad rápida. Efectivamente necesitan esos fondos semilla, esos recursos para volver a iniciar, claro, pero también esas capacitaciones necesarias. Estamos conscientes que una convivencia en un albergue no es sencillo, pero yo creo que desde el gobierno y desde las diferentes instancias, incluso también gobiernos locales, déjeme mencionar que hay algunos gobiernos locales organizados que también están contribuyendo en estas capacitaciones, en este manejo de albergues. Es obligación de ellos también, que, ¿no? Claro, o sea, son los más cercanos a la ciudadanía. Son los más cercanos, en muchos casos los conocen. Hay una respuesta y una acción colectiva que permita devolver esa normalidad. Ok, y una última inquietud, señora ministra Gabriela Rosero. Por lo general, cuando estamos hablando de este lamentable suceso, evento, el 16 de abril, estamos hablando de Manabí, y mucho se habla de Manabí. Yo sé que el impacto fuerte fue en Manabí, pero ¿qué pasa con nuestros hermanos de Esmeraldas?
Los hermanos de Esmeraldas han sido atendidos también desde los diferentes mecanismos que hemos hablado en esta mañana, en el caso de vivienda y en el caso, yo creo que Esmeraldas nos imprime una particularidad que es la realidad rural. Hasta el momento hemos podido generar diagnósticos muy claros de lo que sucedió a nivel urbano. Estamos complementando esos diagnósticos desde la ruralidad y Esmeraldas, desde lo que ha sido su afectación, nos imprime un diagnóstico más rural en cuanto a la respuesta que podamos dar de vivienda, el tipo de vivienda, pero también el contexto comunitario en el caso de Esmeraldas. Yo puedo asegurar que dentro de esa estrategia rural que se está tejiendo en el Comité de Reconstrucción, evidentemente podremos atender de mejor manera a Esmeraldas. Es importante también señalar que en cuanto al manejo de albergues, en cuanto al manejo de los incentivos, existe una uniformidad para ambas provincias, si bien en los montos podemos conocer que en un porcentaje mayor de estos bonos, de estos instrumentos de recuperación habitacional han sido orientados a Manabí. Esmeraldas también lo ha aprovechado y, como le digo, en el contexto rural ajustaremos aún más ese diagnóstico. Mi recomendación, señora ministra, esto es un tema muy sensible y es muy sensible, no solo por el tema del tema material, porque lo material se resuelve con plata, que a veces puede ser escasa, pero se la consigue. Me refiero al tema sensible por el tema de la humanidad. Y el mundo construye percepciones a partir de los mensajes. Mediáticamente, mucho Manabí, poco Esmeraldas. No digo que no se estén preocupando por Esmeraldas, pero la gente de Esmeraldas sí necesita también sentir que mediáticamente se los está tomando en cuenta. Y se los está tomando en cuenta. Cuando hablamos de reconstrucción, no hablamos solamente de lo físico. Me refiero mediáticamente, no me refiero a las acciones que de hecho se están dando. Claro, pero desde la recuperación, desde el individuo, desde el damnificado, nuestra propuesta y nuestra acción colectiva ha sido para todos, tanto en Esmeraldas como en Manabí. Pero le agradezco esa recomendación. Es una sugerencia, simplemente, ni siquiera como comunicador, sino como ciudadano. Pero hemos estado ahí. Qué bueno. Señora ministra, muchas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y regresamos con doña Tania Sarmiento, directora de la Fundación Municipal de Turismo para Cuenca, para hablar sobre las necesidades de establecer al turismo como una herramienta estratégica para el desarrollo local y territorial, tema que vengo abordando ya desde hace algún tiempo. Cuando nos sentimos seguros, podemos proteger desde lo más grande hasta lo más importante. Desde una central termoeléctrica hasta el calor de tu hogar. Cuando nos sentimos seguros, podemos alcanzar todo lo que nos propongamos. Seguro Sucre. Más seguros que nunca. Sigue a los héroes. Celebra sus hazañas. Sigue la emoción y vive toda la gloria de los Juegos Olímpicos Río 2016 en tiempo real en tu televisor en HD con el canal exclusivo Claro Sports o en clarosports.com. Claro Sports, cadena oficial de los Juegos Olímpicos Río 2016. Se encuentra con nosotros doña Tania Sarmiento, como lo había anunciado, directora de la Fundación Municipal Turismo para Cuenca. Definitivamente el turismo debe constituir una herramienta estratégica para el desarrollo. Y cuando uno habla de desarrollo, esto puede ser demasiado amplio en términos en cuanto a su dimensión. Pero el turismo está ligado al desarrollo local y al desarrollo territorial. La suma de esos desarrollos locales y territoriales apuntala en el desarrollo nacional.
pero el turismo también es un eje estratégico dentro de ese desarrollo para distribuir y redistribuir la riqueza, los recursos, y eso significa tener un modelo inclusivo. Doña Tania Sarmiento, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Pensamiento Crítico. ¿Cómo Cuenca entonces aprovecha esta herramienta que debemos entenderla como estratégica? Bueno, todos los ecuatorianos sabemos que Cuenca es una ciudad patrimonio cultural de la humanidad, lo cual nos da un posicionamiento turístico importante, no solamente dentro del Ecuador, sino a nivel mundial. Y es una ciudad solidaria y de grandes atractivos turísticos. Por lo tanto, estamos armando unas estrategias para en esta época de crisis, precisamente en la que no es fácil que todos tengamos unas vacaciones, hemos ideado una estrategia particular junto con la Asociación Hotelera, una campaña que se llama 2x1. ¿En qué consiste esta campaña? Significa que todos los ecuatorianos pueden visitar la ciudad de Cuenca y alojarse 2 noches en los hoteles de Cuenca que se han sumado a esta campaña y pagar simplemente por una noche de hotel. Se llama 2x1, se han sumado hoteles, se han sumado centros de establecimiento de diversión, restaurantes, transporte turístico. Toda la ciudad está unida en esta campaña para invitar a los ecuatorianos a que nos vengan a visitar. Hay una articulación pública-privada. Correcto. Desde el municipio con el sector privado en el ámbito turístico. Ahora, para haber realizado esta campaña significa que aquí ha habido una capacidad de reacción frente a una coyuntura de impacto negativo. ¿Podemos cuantificar ese impacto negativo? A ver, la situación económica del país no es la más favorable. Esto hace que las personas consideren las vacaciones como una actividad no prioritaria. Por otro lado, la ocupación hotelera en Cuenca no es de las mejores. Somos una ciudad que estamos en obras, obras que nos van a hacer una ciudad mejor. Estamos construyendo, o sea, nuestro tranvía. Hay algunas variables. Sí, así es. Entonces, la ocupación hotelera ha disminuido. Y por esto, esta coyuntura, esta asociación público-privada nos ha hecho que seamos creativos. En Cuenca trabajamos siempre. Entendemos que el turismo tiene que darse la mano. El sector público tiene que poner las facilidades para que el sector privado pueda ejercer su actividad. Y a través de un diálogo, de una comunicación y coordinación, hemos creado estas alianzas estratégicas que crean estas facilidades para que puedan. ¿Y este tipo de decisiones la van a mantener hasta recobrar la normalidad? Esta campaña es puntual por vacaciones. Ok. Sí, pero luego vendrán otras estrategias para reactivar la actividad turística en la ciudad. Ahora, ¿cómo está aprovechando Cuenca, independientemente de la coyuntura, que hay que tener reacciones para enfrentar la coyuntura, cómo está enfrentando Cuenca, o cómo está desde la óptica de Cuenca y de la provincia de La Suay, el tema de apalancamiento del turismo como eje de desarrollo? Bueno, los múltiples atractivos que tiene la ciudad hacen que seamos una... El ministro de Turismo ha dicho que el Ecuador debería ser potencia turística, ¿no? Pero recordemos que el Ecuador no son simplemente Quito y las Islas Encantadas. Estas hermosas ciudades, estos hermosos atractivos que tiene el Ecuador, uno de los cuales, de los más importantes, es Cuenca, hace que consolide el atractivo turístico del país y que los turistas nacionales, los internacionales, vengan al Ecuador. Pero no solamente para visitar estas ciudades capitales, sino también este sur, este encantador sur que llama al turista a invitar. ¿Cómo se está generando o enganchando este tema con un modelo inclusivo en términos de población? El turismo es una de las actividades que más redistribuye la riqueza, ¿no? En el Ecuador, en Cuenca tenemos muchos hoteles, muchos pequeños restaurantes, guías de turismo, muchos negocios pequeños que cuando llegan los turistas van reactivándose su economía. No tenemos grandes empresas turísticas, grandes monopolios, en Cuenca no tenemos. En Cuenca nos damos todos de la mano porque sabemos que el turismo es una actividad que llama al quehacer de todos los pequeños negocios. Es decir, hay una articulación de participación ciudadana aquí muy fuerte en Cuenca para poder desarrollar el turismo. De hecho, esta campaña que la llamamos 2x1 no podría haberse ejecutado si no fuera con el llamado y con el compromiso de todos los hoteles y de todos los restaurantes que he mencionado. Es imposible articular esta campaña si no es a través del diálogo. La necesidad,
La crisis nos hace que seamos creativos y que nos unamos para encontrar soluciones a los problemas. Así trabajamos en Cuenca. En Cuenca la empresa privada se une y se apoya con el municipio de Cuenca y con otras entidades públicas como el Ministerio de Turismo, ¿no? Con quien trabajamos de manera coordinada. El turismo no tiene otra forma de trabajar si no es dándose la mano. Bueno, doña Tania Sarmiento, muchas gracias por estar con nosotros e invitarnos a ir a esa ciudad tan bella como es Cuenca. Una invitación a todos los ecuatorianos a que nos visiten en estas vacaciones. En Cuenca los esperamos, con la amabilidad de la gente, que como el alcalde lo dice, lo mejor de Cuenca, la amabilidad de su gente. Bien, muchas gracias, doña Tania, y ya sabemos, estamos todos invitados, así que a ir a Cuenca, para aquellos que no lo conocen, conocerlo, y para aquellos que sí conocemos, a seguir disfrutando esa bella, hermosa, cálida y atractiva ciudad. Este fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, y que hoy todo el Ecuador ponga fuerza para que el Independiente, que es Ecuador, nos traiga esa copa tan anhelada por muchos. Un fuerte abrazo, yo los espero el día de mañana. Sigue a los héroes, celebra sus hazañas, sigue la emoción y vive toda la gloria de los Juegos Olímpicos Río 2016 en tiempo real, en tu televisor en HD, con el canal exclusivo Claro Sports o en clarosports.com. Claro Sports, cadena oficial de los Juegos Olímpicos Río 2016. Las palabras abren caminos, conectan personas, construyen puentes, crean belleza, forman conocimiento, hacen historia. Palabra suelta. Todos los miércoles, 22 horas. Cuando nos sentimos seguros, podemos proteger desde lo más grande hasta lo más importante. Desde una central termoeléctrica hasta el calor de tu hogar. Cuando nos sentimos seguros, podemos alcanzar todo lo que nos propongamos. Seguro Sucre, más seguros que nunca. Sigue a los héroes, celebra sus hazañas, sigue la emoción y vive toda la gloria de los Juegos Olímpicos Río 2016 en tiempo real, en tu televisor en HD, con el canal exclusivo Claro Sports o en clarosports.com. Claro Sports, cadena oficial de los Juegos Olímpicos Río 2016. Es 27 de julio, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Noticias 7. Aquí hacemos un repaso por aquellos hechos que marcan nuestra jornada, tanto a nivel nacional como internacional, pero también hablaremos de deporte porque hoy todos somos independientes. Abraham, buenos días en Guayaquil. Buen día, Vane, ¿cómo estás? Son las 7 de la mañana, 29 minutos. Arrancamos de inmediato con información y, por supuesto, el colofón de este noticiero, Independiente del Valle. Arrancamos de inmediato. Para garantizar la provisión de lucro en las universidades particulares, el Consejo de Educación Superior prevé entregar un proyecto de reformas a la Asamblea Nacional. ¿En esto consiste? El documento contiene 9 artículos y 2 disposiciones. El representante del Consejo de Educación Superior, días atrás, explicó el principal objetivo de esta propuesta. Prevenir y sancionar el lucro en educación superior y las prácticas que posibilitan la extracción de los recursos o excedentes desde las instituciones de educación superior. Tras la investigación que emprendió el Servicio de Rentas Internas de una presunta vinculación de universidades con paraísos fiscales, Ramírez explicó la necesidad de implementar una normativa que regule los altos ingresos en salarios de las autoridades de los centros académicos particulares de forma injustificada, así como salidas de divisas que no tienen vinculación con temas académicos y otros gastos administrativos excesivos. Las instituciones de educación superior no podrán realizar transacciones con sociedades domiciliadas constituidas o ubicadas en paraísos fiscales.
La propuesta plantea entre varios puntos fortalecer las competencias del CES para fiscalizar a los infractores al detectar intereses de lucro. El CES podrá bajar los aranceles o prohibir sus incrementos en el momento en que se encuentre o se detecte que la institución violó el principio de que las universidades no deben tener fines de lucro, ¿no? El otro tema, se establece severas sanciones para los infractores, por ejemplo, altas multas que tienen que ser reinvertidas en el sistema de educación superior. Iniciativa que apoya la Federación de Estudiantes de Universidades Particulares. Su presidente, Eric Mozo, ratifica la importancia de este tipo de mecanismos. Nosotros apoyaríamos esta propuesta que justamente busca profundizar los mecanismos de regulación para las universidades particulares. De llegarse a aprobar esta normativa, las universidades tendrán el plazo de un año para ajustar su funcionamiento. Olga Velasco, Ecuador TV. Y también el Pleno del Legislativo retomó el segundo debate del proyecto de ley mediante el cual se regulará a las empresas encargadas de brindar servicios de medicina prepagada. El proyecto de ley pretende normar las actividades económicas de las empresas que ofrecen servicios de medicina prepagada para evitar quiebras como las ocurridas en Colombia y Chile. El objeto social debe quedar establecido que solo manejen medicina prepagada que cubran salud para que no tengan estas otras inversiones que salen del control de las autoridades. Además, se busca garantizar los derechos de los más de 800.000 usuarios de este sistema privado de salud en el país. El artículo 15 completa una cartera de servicios mínimos que deben ofertar. ¿Qué es lo que yo como usuario puedo recibir de parte de las empresas? Se eliminan restricciones que antes constaban en los contratos, como la no cobertura de preexistencias, beneficiando también a personas con discapacidad o adultos mayores. Tienen obligación de atender las preexistencias, tienen obligación de atender si tiene 65 años, ya no les pueden negar la renovación de un contrato si tiene 65 años. Hemos colocado un periodo de carencia en la mujer embarazada o para maternidad de 60 días. Prohíbe incrementos adicionales a las tarifas o primas de los planes contratados ante el aparecimiento de enfermedades crónicas y catastróficas. Se contempla la cobertura total de las enfermedades catastróficas, degenerativas o de alta complejidad como lo establece la Constitución. Esta iniciativa del Parlamento fue halagada por la representante de la Organización Mundial de la Salud en Ecuador. Es súper importante que exista una regulación sanitaria del contenido de los planes que ofrecen estas compañías. De forma paralela se busca transparentar las cuentas de las compañías y de esta manera evitar el incremento indiscriminado de las cuentas de los clientes. Esto se lo va a realizar a través de las notas técnicas y de los estudios actuariales que tienen que ser aprobados por la Superintendencia de Compañías. Una vez suspendida la sesión por parte de la presidenta de la Asamblea, la votación está pendiente. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Son las 7 de la mañana, 33 minutos, una hora menos en Galápagos. Los asambleístas de oposición justificaron su ausencia durante la presentación de las pruebas de descargo del ministro de Educación, Augusto Espinosa, este lunes en la Asamblea Nacional. Dicen que ya saben cuál será el destino del pedido de juicio político y que por eso su presencia este lunes no era necesaria. Sin saber que allí la Comisión de Fiscalización archivará el tema como lo han archivado todo juicio político. El proponente del pedido de juicio al ministro de Educación, Byron Pacheco, de las filas del partido Avanza, tampoco estuvo presente en el salón del ex Senado. Él insiste en que el secretario de Estado incumplió con disposiciones legales al no contratar una póliza de seguro para la Escuela del Milenio de Pedernales. Los reglamentos, las leyes, no son discrecionales, son de cumplimiento obligatorio. Mientras que Alexandra Ocles, integrante de la Comisión de Fiscalización, cuestiona el comportamiento de estos legisladores que no asistieron a la comparecencia de este lunes. El hecho de no haber estado ayer me parece que también da cuenta de su quemimportismo frente al proceso. Ocles se muestra cauta con respecto a la decisión que podría tomar la comisión. Ella insiste en que antes de elaborar el informe, la documentación debe ser detenidamente revisada. Para partir de eso, poder tomar una decisión. Creo que hay temas que todavía tienen que ser aclarados desde mi punto de vista. Quien sí adelantó un criterio fue Soledad Buendía, para quien no existen causales suficientes para que el ministro Espinosa sea censurado. No tienen un sustento jurídico, ni político tampoco. Aquí el ministro de Educación no ha violentado la norma. Los primeros días de agosto, la Sala de Fiscalización y Control Político del Parlamento podría tener listo el informe con una resolución sobre este caso. Alexis Moncayo, Ecuador TV. En el análisis político y comunicacional, expertos en periodismo consideran que lo más sano en la labor de informar a la ciudadanía por parte de los medios es transparentar la tendencia que respalda. Aquí un análisis de dos expertos. El presidente Evo Morales ayer acusó a la cadena internacional CNN de conspirar contra él y su gobierno. Sucedió hace tres semanas. Fernando del Rincón de CNN en español fue acusado por Evo Morales de ser parte de una presunta conspiración en su contra. Quiero explicar la complicidad de CNN, una conspiración política cometiendo delitos.
Según el mandatario, el periodista habría entrevistado en La Paz a un menor de 5 años de edad, a quien supuestamente lo hizo pasar como el hijo de Morales, con una ciudadana boliviana. Si hubiera sido un periodista responsable, tenía que denunciar. Ese era invitado, estaba en una misión internacional, de expectativa mundial, como dice. Había sido falso. Si hubiera denunciado falso, se libraba de todo el delito. El periodista y ex vicecanciller Quinto Lucas cuestiona la forma de actuar de varios medios de comunicación, incluido CNN, al momento de informar. Es un medio de comunicación que está vinculado a la defensa de determinados intereses, a determinadas empresas, a determinadas transnacionales. Otro ejemplo que cita Lucas es lo que sucede en Venezuela. Hay una intención de los medios de comunicación a nivel internacional, incluidos los medios de comunicación que se dicen independientes dentro del Ecuador, de tumbarle al gobierno del presidente Maduro. Para la catedrática Isabel Ramos, estos acontecimientos no le resultan extraños, pues dice que los medios, en ocasiones, se convierten en actores políticos. Siempre han estado politizados, o sea, los medios de comunicación siempre han funcionado muy lejos del ideal de neutralidad. Ramos analiza además que el accionar de los medios en nuestro país en una coyuntura electoral es clave. Lo que es nuevo en estos tiempos de gobiernos progresistas, de gobiernos populares en América Latina, es el alineamiento de la prensa, la radio, la televisión privada, con intereses de los sectores empresariales acomodados. Días atrás, la Supercom hizo un llamado de atención al canal Ecovisa por cuanto su periodista Alfredo Pinorgote no habría permitido que el ministro del Interior, José Serrano, dé a conocer sus puntos de vista sin ser interrumpido. Respecto a esos datos, usted está señalando lo que hace la policía, lo cual no he cuestionado yo. Lo que yo me reperdoné. Para el también experto en temas comunicacionales, Romel Jurado, lo malo no está en defender determinada postura. El problema, a su criterio, radica cuando, a pesar de tener una posición determinada, no se la transparenta a sus audiencias. Es decir, leemos la realidad desde esta posición política, desde esta posición ideológica o desde esta candidatura. El fin de semana pasado, Diario El Comercio, en su cuenta de Twitter, publicó la información del pago a proveedores con parte del dinero recaudado a través de la ley solidaria, logrando que la ciudadanía cuestione la cancelación debido a este señalamiento. Con 120 millones de lo recaudado por la ley solidaria, se pagó a proveedores del Estado. El cuestionamiento radica que en su titular no se publicaría la noticia completa, es decir, que el pago se hizo a proveedores de las zonas afectadas y no a las demás provincias. Cambiar el significado de la noticia, que de repente uno no está de acuerdo y pone solo la parte con la que está de acuerdo como titular. Alex Llanos, Ecuador TV. Son las 7 de la mañana, 38 minutos. Vamos con otro tema. La Fiscalía exhumó los restos del ex dirigente de Alfaro Vive Carajo, Fausto Basantes. El objetivo es saber a ciencia cierta las causas de su muerte. Un hecho que se produjo en el año 1986. Peritos colombianos y funcionarios de la Fiscalía Ecuatoriana realizaron la exhumación de los restos de Fausto Basantes, quien fue segundo al mando del extinto grupo Alfaro Vive Carajo, fallecido en enero de 1986 en el gobierno de León Febres Cordero. En aquella época se aseguró que murió en un enfrentamiento con la policía. Fidel Jaramillo, director de la Comisión de la Verdad de la Fiscalía, señaló que mediante esta diligencia se espera saber la verdad, ya que hay dudas sobre la tesis del enfrentamiento. Muy frecuentemente la historia oficial que se hace conocer al momento de los hechos no está adecuada a lo que realmente sucedió después de poder investigarlo científicamente. En esa época se habló de un enfrentamiento, sí, así es. Realmente, por la autopsia que se hizo en ese tiempo, una persona con tantas municiones dentro de su cuerpo no es un enfrentamiento, y solamente en una sola dirección. Pero el caso de Fausto Basantes no es el único en el que hay novedades. También las hay en las investigaciones de la muerte de Arturo Jarrín, otro de los líderes del ABC. El fiscal general Galo Chiriboga pidió a la Corte Nacional de Justicia que convoque a una audiencia de vinculación de cargos en contra de 5 personas. En este grupo se encuentra el ex dictador panameño Manuel Antonio Noriega y un ex comandante general de la policía en el gobierno de Alfredo Palacio. En el caso de Noriega, este se encuentra recluido en una cárcel de su país cumpliendo una condena por violaciones a los derechos humanos. La vinculación de Noriega se da tras las investigaciones que señalan que habría conocido de la detención de Jarrín en Ciudad de Panamá, así como de su traslado a Quito. Como se recordará, 2 días después de haber llegado a la capital, las autoridades ecuatorianas dieron a conocer que Jarrín falleció en un operativo policial.
Se tiene previsto que este miércoles se lleve a cabo en la Corte Nacional de Justicia la audiencia de vinculación de cargos. Rodrigo Gálvez, Ecuador TV. Este martes se realizó la firma del pacto ético en la sede provincial de Manabí. Aquí varios representantes de grupos sociales y movimientos políticos estuvieron presentes para apoyar esta iniciativa propuesta por el presidente Rafael Correa. Como símbolo de un compromiso con el país, este martes se realizó la firma del pacto ético en Manabí, propuesto por el presidente Rafael Correa. Que ningún funcionario público o que quiera ser funcionario público tenga dinero en paraísos fiscales fuera del país, justamente para traer el propio recurso al país. Eso es justo, eso es necesario, eso es ético. Luego de llevar a cabo esta firma, se espera que a través del Consejo Nacional Electoral se realice una consulta popular que diga: ¿está usted de acuerdo en que para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público se establezca como prohibición tener bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales? Susana Dueñas, coordinadora de Alianza País Manabí, habla sobre la importancia de esta firma. No es posible, no se puede concebir que todo lo que genera el pueblo con su sudor, con su esfuerzo, algunos se lo lleven fuera de la patria, se lo lleven a paraísos fiscales, se lo lleven para no retribuir a la patria lo que por ley corresponde. Si los resultados de la consulta popular son positivos, los servidores públicos que tengan bienes en paraísos fiscales deberán acatar el mandato popular. Caso contrario, serán destituidos. Para ello, tendrán un lapso de un año. Carlos Gines, dirigente de Picuazá, apoya esta iniciativa. Totalmente, totalmente estamos apoyando esa firma para así fortalecer más la candidatura de nuestro presidente. Nosotros, como dirigente campesino, apoyamos a este convenio que se ha firmado hoy día. Desde Puerto Viejo, con imágenes de Elías González, Kerly García, Ecuador TV. Revisamos noticias internacionales. Le contamos que el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, presentó su discurso en la Convención Nacional, donde se refirió a su esposa Hillary como una nueva fuerza de cambio y alguien que ha luchado por largo tiempo a favor de la justicia social. Esto mientras la aspirante demócrata a la Casa Blanca intervino por breves segundos a través de una conexión de video desde Nueva York para agradecer a los asistentes por su nominación. Nuevos ataques suicidas dejan varios muertos en Irak y Siria. Además, en Polonia se espera la llegada del Papa Francisco en esa gran jornada de la juventud. Más en el siguiente resumen. En Venezuela, la oposición exigió al Consejo Nacional Electoral que se dé la fecha para la recolección de las firmas necesarias para la convocatoria de un referéndum revocatorio del mandato del presidente Nicolás Maduro. Esto tras vencer el plazo previsto para este 26 de julio de revisar cerca de 200.000 firmas necesarias para iniciar el proceso. Todo listo para la llegada del Papa Francisco a Polonia, donde participará en una nueva Jornada Mundial de la Juventud que inició este martes y que se espera que congregue a más de 1,5 millones de peregrinos de 187 países. Para este viernes, el Sumo Pontífice visitará el campo de exterminio de Auschwitz. Un atacante suicida hizo estallar su chaleco cargado de explosivos cerca de un control policial en un barrio chiita en Bagdad. Tres policías y tres civiles murieron y al menos 15 personas resultaron heridas. Ningún grupo se atribuyó de inmediato la responsabilidad del ataque que lleva la marca del grupo Estado Islámico. Al menos 44 personas murieron y decenas más resultaron heridas cuando un doble atentado golpeó una ciudad predominante kurda en el norte de Siria. La televisión local dijo que el coche explotó en el borde occidental de la ciudad de Kamishli, un ataque más que se atribuyó al grupo Estado Islámico. En todo un fenómeno se ha convertido el juego virtual de Pokémon Go, que ha influido hasta en la baja del 17% en la bolsa de Tokio. A esto se suma una campaña de la policía en Hiroshima instando a la gente a abstenerse a jugar en sus teléfonos móviles mientras se camina, en un intento de evitar accidentes. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. We'll be right back.
Tenían las imágenes de Colombia, ¿no? Al igual que acá, Diego, se empieza a vivir esa fiesta del fútbol. Veíamos ahí en las calles cómo se vende la camiseta de su equipo finalista, el que representa hoy a ese país. Adelante, compañero, con información del deporte de Independiente, particularmente, qué es lo que nos interesa hoy. Hubo una ciudad y un país futbolizados y muy futboleros además, porque basta fijarnos en toda la historia, en lo que sucedió en 1989, 1995, la primera final en aquel año que la ganó el conjunto de Atlético Nacional y la segunda que la perdió frente al Gremio de Brasil. Es la tercera que va a disputar el equipo verdolaga frente al Novel Independiente del Valle. Todo está listo, la mesa está puesta, simplemente esperamos el pitazo inicial. Y aquí está la previa en una nota que la preparó Soledad Rodríguez de la segunda gran final de la Copa Libertadores de América. No fueron favoritos, sino también si les... Este miércoles, desde las 19 horas con 45 minutos del Ecuador, Atlético Nacional de Medellín recibirá a Independiente del Valle en el Estadio Atanasio Girardot por la gran final de la Copa Libertadores de América. Al duelo, el equipo dirigido por Reinaldo Rueda llega con el objetivo de tomarse revancha tras la derrota en la final de la Copa Sudamericana 2014 ante River Plate y con la ilusión de alzar su segunda Copa Libertadores. Sin embargo, para ello, no podrán contar con el volante Sebastián Pérez, suspendido en la ida. Conscientes de que conocemos las bondades que tienen, las características, sabemos que tenemos que hacer un juego de mucha inteligencia, de gran nivel de agresividad, de concentración, altísima concentración, que supere esas bondades que tiene Independiente del Valle. Por su parte, el club ecuatoriano, ahora conocido como Matagigantes de Sudamérica, buscará ratificar en territorio colombiano esa chapa y doblegar al verde de la montaña ante más de 45 mil personas. Sin embargo, en la búsqueda de su primer trofeo, Repeto no podría contar con José Angulo desde el inicio por un esguince en su tobillo y en su lugar estaría Miller Castillo. Solo hay 90-95 minutos, sin caso que empatemos, creo que alargues y bueno, esta no hay otra, no creo que para jugar una final como la de esta que estamos jugando ahora, creo que no es fácil, lo que hemos pasado es muy difícil, pero bueno, creo que ahora ya estamos y la vamos a aprovechar al máximo. Bajo el arbitraje del argentino Néstor Pitana, Atlético Nacional presentaría a Franco Armani en el arco. La defensa con David Bocanegra, Davinson Sánchez, Alexis Enríquez y Farid Díaz. Medio campo con Magnelli Torres, Alexander Mejía, Diego Arias y Orlando Berrío para dejar en ataque a Marlos Moreno y Miguel Borja. Y alguien que vivió la primera gran final del Atlético Nacional es el técnico colombiano Luis Fernando Suárez. Creo que son pocos en la historia del fútbol sudamericano que puedan tener la suerte de vivir dos finales con una misma camiseta. ¿Pero qué fue lo que dijo el ex técnico de la selección ecuatoriana? Aquí lo recogemos viviendo la previa de este sensacional partido. Pocos se dan el lujo de tener en sus manos la medalla del 89. ¡Nacional, campeón de América, Colombia! Hoy, 27 años después, Luis Fernando Suárez tiene la fortuna de volver a vivir una final de la Copa Libertadores. Uy, es una alegría tan inmensa, tan grande. Pues ya uno ni siquiera lo ve como alguien que jugó en el equipo, sino como hincha. Yo tengo una doble satisfacción. ¡Colombia, campeón continental! Tiene un recuerdo inolvidable en su memoria. Sí, lo que más recuerdo yo es una... Yo estaba al lado de Maturana, yo no jugué ese partido, era suplente. Y Maturana en un momento de los cobros penaltis me dice, me va diciendo, Nando, qué pena con René. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y me dice, porque René ataja todos los penales y estos otros todos los botan, porque no era que Almeida los tapara, sino que nosotros botábamos todos los penaltis. Hoy vive la final como un hincha más. Desde cualquier punto de vista, ya sea como hincha, como jugador que fui, como entrenador que fui, lo único que deseo es que se quede campeón. El himno nacional de mi patria se escucha. Nacional está a 90 minutos de volver a ser campeón de América y los históricos del verde, hoy como hinchas, disfrutan de estos momentos igual o más que en el 89. ¡Sí, señor! ¡Aquí está el equipo colombiano!
El ex técnico de la selección ecuatoriana. Buenos recuerdos. Dirigió a Ecuador en Alemania 2006. Vamos a seguir compartiendo esta gran emoción en la previa de la final de la Copa Libertadores de América con un frente a frente que lo realizó también Soledad Rodríguez, Armani y Ascona. Me estoy haciendo referencia al portero del Atlético Nacional y también al cuidapalos del conjunto de los Rayados del Valle. Los dos más destacados de esta Copa, los menos batidos, los que tienen mucha suerte, dicen sus antagonistas, pero quienes confiamos en sus atributos, podemos manifestar de que el talento, la calidad y sobre todo ese carácter para poder brindar confianza a su defensa y ordenarla, los hace diferentes. Previo a la gran final de la Copa Libertadores 2016, revisamos a dos de los principales referentes del arco en el certamen, Librado Ascona y Franco Armani. Los dos guardametas de Independiente del Valle y Atlético Nacional, respectivamente, se han erigido como figuras constantes de sus plantillas a lo largo de la campaña y esperan volver a ser ese candado de su equipo este próximo miércoles. El primero es del cuadro ecuatoriano. Daniel Librado Ascona Salinas es el cancerbero de Independiente del Valle. A sus 32 años, el jugador paraguayo que inició en el club 12 de octubre de su país natal lleva en su historial de Copa más de 50 atajadas determinantes. El golero de Independiente mostró sus condiciones y su carácter en el cotejo en el Monumental ante River Plate, donde sacó prácticamente todo y también fue pieza fundamental de la clasificación en Monterrey tras atajar en la ronda de penales. Por su parte, el del Atlético Nacional, incorporado para la segunda mitad del 2010 al conjunto verdolaga, Franco Armani, se ha convertido en un puntal de rueda a sus 29 años. El portero argentino, que marcó su inicio en el año 2007 en el club Ferrocarril Oeste de su país natal, ha sido también protagonista en esta Copa 2016, al no haber recibido anotaciones en la fase de grupos y por sus espectaculares atajadas ante Huracán en octavos y Rosario Central en cuartos, que se contaron como victorias. Ahora y mirando de cerca esta edición de la Libertadores, observamos en el frente a frente que el paraguayo naturalizado ecuatoriano de Independiente supera a Armani en partidos disputados, ya que Ascona suma 15 juegos mientras que el del Atlético jugó 3 encuentros. En cuanto a recuperaciones alcanzadas fuera de su arco, Librado Ascona lleva ya 30 y Armani una. El guardameta de los Rayados del Valle no ha recibido amonestaciones en la Copa, mientras que el del conjunto verdolaga tiene una tarjeta amarilla. Y finalmente, en cuanto a entrega y efectividad de pases, el argentino suma 151 correctos con el 90% de claridad, mientras que Ascona entregó 122 pases con una efectividad del 45%. ¿Quién se consagrará como el mejor arquero de la Copa? Eso lo veremos la noche de este miércoles. Muy buena nota de Soledad, destacando lo más importante de los arqueros, de los finalistas de la Copa Libertadores de América. A continuación le damos un clic a la página pasionfutbol.com porque, como ya lo dijimos hace días anteriores, destacando una informal entrevista muy entretenida con Junior Sornosa, es un espacio digital dedicado para los hinchas sudamericanos. En esta ocasión, quien se puso al frente del segmento llamado el ping pong fue el delantero José Angulo. ¿Jugará esta noche? Yo digo que sí. Veremos si nos equivocamos o no. José Angulo en un espacio especial de pasionfutbol.com. ¿Un defensor extranjero que te gustaría en tu equipo? Thiago Silva. ¿Un emoji? La que guiña el ojo. ¿Un gol propio favorito? El gol que le dice a Guaraní en Paraguay por Copa Libertadores. ¿Lavar los platos o hacer la cama? La cama. ¿Messi o Cristiano Ronaldo? Cristiano. ¿Un festejo? Que me tire así de barriga. ¿PES o FIFA? FIFA. ¿Agustín Delgado o Felipe Caicedo? Agustín Delgado. ¿El mejor en tu puesto hoy? En Valencia, pues en Catariano. ¿Qué hubiera sido si no eras futbolista? Policía. El día de hoy está Chiqui en nuestra producción de deportes. Vamos con Mundo Loco, ¿le parece? Perfecto, vamos con el mundo loco del deporte porque el fin de semana anterior pasaron algunas novedades, tanto en el Estadio Olímpico Atahualpa como en el Monumental, con aquel baño sobre Guillermo Almada que lo destacamos para terminar con una sonrisa. Brasil,
El mundo loco del deporte sigue girando y en su marcha. Este es el partido entre Universidad Católica y Emelec del último fin de semana. El marcador terminó 0-0, en gran parte por la falta de definición de Jordi Caicedo. Pero lo que llamó la atención es la forma en la que el césped del Atahualpa pagó las consecuencias de la rabia del joven delantero. Y nos vamos al Monumental de Barcelona, donde una vez terminado el encuentro frente al Nacional, algunos de los jugadores de la banca no esperaron más que el pitazo final para el baño de la victoria. Guillermo Almada fue mojado por Cristian Suárez y compañía. Y nos despedimos en Brasil, donde Neymar volvió a responder al reto de Ronaldo. El fenómeno, la semana anterior, metió de espaldas una bolsita de té en una taza. Esta vez, el 10 moderno de Brasil hizo lo mismo, pero con un huevo en un sartén. ¡Todo un malabarista! Esto fue El Mundo Loco del Deporte. De la mañana con 57 minutos. Nos queda tiempo para poder revisar la nota de la previa de lo que será el Ironman 70.3 de este fin de semana. Toda esa convocatoria ahora irá encaminada para tratar de recuperar o también solidarizarse con la recuperación económica de la provincia de Manabí. Se espera 1.500 deportistas de 15 países diferentes que se reunirán en una de las competencias de triatlón más importantes del mundo. Se ultiman detalles para una nueva edición, segunda consecutiva en el Ecuador, del Ironman 70.3 de Manta. Y para el efecto, el pasado fin de semana, la organización realizó un recorrido de simulacro que partió desde Manta a Cruzita, con la intervención de 9 deportistas que cubrieron el trayecto oficial en bicicleta, acompañados además por elementos de la Policía Nacional y de la Cruz Roja. Los corredores de élite, los profesionales en su gran mayoría son corredores extranjeros, tenemos corredores de Chile, de Argentina, de Estados Unidos, de Italia, bueno, de varios lugares del mundo que vienen a competir acá en el país. Este próximo domingo, 31 de julio, participarán alrededor de 1.500 deportistas de 15 países que recorrerán 70.3 millas, distribuidos en 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21.1 kilómetros de atletismo. Si no vamos a competir, podemos ir a ayudar, podemos sumarnos a ser voluntarios o también a sumarnos a las labores de reconstrucción que estamos llevando a cabo con la Fundación de Ironman y otra organización internacional también que se llama Race to Rebuild. El día después de la carrera vamos a ir a las afueras de Manta a hacer nuestras labores de reconstrucción. En cuanto a la seguridad, el evento contará con la participación de 600 elementos de la Policía Nacional, además de personal de la Agencia de Tránsito de Manta, Cruz Roja Ecuatoriana y Cuerpo de Bomberos, todos coordinados a través del ECU 911. En esta edición, el objetivo es ayudar a la reactivación turística de Manta, afectada por el terremoto del pasado 16 de abril. Felicidades a nuestro compañero Chiqui Aguilar, que será nuestro representante en el Ironman 70.3. Muchos éxitos, y si es que no hay medalla, al menos esperamos que regrese completo. Un abrazo para todos. Buenos días. Que por lo menos Chiqui termine, alcanza a terminar el periplo, ¿no? Vamos a ver si lo logra. Bueno, vemos esa iniciativa excelente que se propicia en Manabí, y también Vane creo que es la forma de interpretar el por qué Independientes ha ganado el cariño de la gente, porque también tuvieron gestos similares en favor de nuestros hermanos damnificados en Manabí. Vane, ¿cuál es tu pronóstico del día de hoy? Ganamos por muchos goles, espero yo. Quiero cantar muchos goles de Independiente en esta jornada. Pero bueno, hoy todos somos Ecuador, las provincias de Manabí y Esmeraldas también están pendientes de este resultado. Para nuestro compañero también los éxitos en este fin de semana. Y mañana esperamos pues que tengamos la buena noticia de que Independiente sea campeón de la Copa Libertadores de América. La comunidad estará en Sangolquí, allá está Eduardo Córdoba, donde se preparan con mucha intensidad también para vivir este partido de infarto. Excelente jornada para todos y para todas.